Bueno, es un nuevo sistema que se está implementando a nivel nacional y ya en otros cantones de la provincia ya se ha venido dando este sistema. El sistema está denominado como pago móvil. Pago móvil es un sistema de cómo adquirir el bono de desarrollo humano. Plataforma digital. Exactamente, es algo similar como manejar el dinero electrónico. Pero realmente existe una pequeña controversia, es que algunos usuarios de la tercera edad no tienen el conocimiento suficiente para manejar este sistema. Es por eso que, como ven aquí en la parte de atrás, se está dando una pequeña capacitación de cómo adquirir el dinero electrónico y de qué manera puede ser factible para que las personas de la tercera edad puedan adquirir este servicio. Y sí me gustaría que después le tomen algún tipo de entrevista a las compañeras expositoras porque ya tienen más claro el panorama, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que no tienen acceso a internet o no dominan esta herramienta? Bueno, en eso se tendrá que trabajar de manera pacífica, ordenada, mediante un sistema de planificación, y con eso vamos a coordinar con todas las técnicas para implementar ciertas estrategias pues, que permitan que los usuarios ya tengan esa conexión al dinero móvil. Igual, esperemos que las cosas salgan bien. Esta modalidad de cobrar el bono, ¿se lo va a hacer progresivamente o hay fecha límite? Bueno, ¿o se lo va a hacer progresivamente? Claro, pues por lo general es mensualmente, ¿verdad? Pero para eso tenemos que trabajar, obtener ciertos lineamientos que nos hacen llegar del MIES, ¿verdad? Para tener un poco más claro el panorama. Las personas que no han llegado acá, ¿cómo pueden capacitarse? Bueno, hay que seguir trabajando, esta es una iniciativa, vamos a seguir haciendo la convocatoria, de igual manera tengo que reunirme con las técnicas para volver a hacer una nueva autoconvocación de las personas y el fin es que todas las personas tengan el conocimiento claro de cómo adquirir, en este caso, su beneficio, como es el bono.